Hablemos del crecimiento del comercio electrónico en los tiempos del coronavirus. Quedarse en casa y evitar espacios concurridos son las principales acciones que se han tomado en la lucha contra el COVID-19 o coronavirus. Mientras los grandes centros comerciales, los restaurantes, los cines, estadios, locales de ropa, observan una fuerte caída por la menor circulación de clientes y el temor de los contagios en los lugares donde se congrega mucha gente, pues bueno, los servicios de delivery o entrega han tenido un crecimiento exponencial. Amazon, Mercado Libre, eBay, Linio, Costco, HEB, Chedraui, Walmart y Soriana reportaron un incremento sustancial en los pedidos en línea y especialmente en las compras de despensa, incluyendo frutas y verduras. Además del e-commerce, otros de los beneficiados con el aislamiento han sido, por ejemplo, compañías como Rappi o Uber Eats, cuyo servicio de entregas de comida cuadruplicó en las últimas semanas de marzo. Amazon, el gigante de comercio electrónico, ya anunció al cierre de la edición de este video, la contratación de más de 100,000 personas solamente para reforzar sus operaciones en Estados Unidos y hacer frente a esta contingencia. Walmart exactamente está haciendo lo mismo, porque ahora como está trasladando todo online, lo que requieren es personas que les ayuden a poder despachar todos los pedidos que le está pidiendo la gente a través de internet. A pesar de los crecimientos en la parte que tiene que ver con los servicios de delivery o entrega, las plataformas, por ejemplo, como la que comentaba hace un momento yo, Uber Eats, servicios a domicilio como pizzas a domicilio y demás, hay opciones donde el repartidor te lo va entregando y pues bueno, lo único que te pide es que no haya contacto de manos. Por ejemplo, Click Abasto, que es la plataforma de e-commerce que lleva los productos de la central de abasto de la Ciudad de México, los pedidos, por ejemplo, que tienen que ver con arroz, frijoles, huevo, atún, sardinas, crecieron un 400% en las últimas dos semanas. El sitio elevó su ticket de promedio de 700 a 3,000 pesos, acompañado en un alza del 50% de las ventas. Algunos especialistas en consumo advierten que este impacto positivo puede ser solamente en el corto plazo, porque una vez que se termine la crisis sanitaria, todo va a volver a la normalidad. Y aunque esto pudiera ser cierto, muchas personas ya habrán probado la experiencia de comprar en línea, obligados por esta contingencia, e incluso van a querer seguir haciendo el súper por internet. A mediano plazo, una vez que la crisis sanitaria termine, esto sí va a hacer que haya cambiado muchos de los hábitos y yo pienso que va a detonar el comercio electrónico. Por el bien de los países, la economía no debe detenerse. Pero es cierto, muchas empresas necesitan cambiar su operación diaria. Moverse a comercio electrónico podría dejar de ser una opción y se podría convertir ya en un estándar para muchas empresas y pequeños negocios. Pero mientras dure la contingencia sanitaria, las plataformas de comercio electrónico y los servicios de delivery van a ser muy importantes, van a ser vitales, especialmente en las grandes ciudades, que es donde hay más posibilidades de contagio. Hasta aquí la cápsula de un servidor. Nos vemos la próxima semana.